Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo. Esta vez hablaremos del de Stronghold. Como ya sabéis, el Stronghold es un mapa al cual tenemos acceso una vez formamos parte de un guild. En este mapa podemos encontrar, por ejemplo, encuentros heroicos de varios niveles, de tres. De hecho, este sería el grande, el mediano y los pequeñitos. También pues, podemos ver algunas estructuras del Stronghold que ya están creadas, por ejemplo, hay algún heroico también de Underdark. Y alguna otra misión que nos van dando también. Lo que voy a hacer en este vídeo o guía va a ser explicar los eventos relacionados con, con el tema del Stronghold. De forma que ya también voy a explicar algunos otros conceptos, digamos, que van enlazados a estos temas, a estos eventos. De hecho, esta semana van a entrar un montón de estos eventos, así que vamos a explicarlos. El primero sería Doble Engil Mars, el cual nos dice. Que cuando donemos algo al cofre de la guild nos van a dar el doble de guild más de lo habitual. En este cofre podemos donar varias cosas. Podemos hacerlo en nuestra guild o en otra que esté en nuestra alianza, si es que lo tienen permitido, etcétera. En cada recurso está... se pueden cambiar los permisos. Tenemos pues, los shards, por ejemplo, comida, madera, oro, gemas, astrales, recursos de campañas, etcétera. Y también la influencia, que es una de las cosas que más Guilmars nos va a dar. Luego le vamos a ver un poquito el tema. Están también los vouchers, los cuales nos permiten donar en este cofre y recibir también Guilmars. Hay de varios tipos. Estos salen también en las cajitas de Logbox y haciendo algún evento del Stronghold, como pueden ser los dragones, por ejemplo. Vamos a ir ya al siguiente evento, 2 x que sería en este caso la influencia. Como ha comentado de hace un momento. Tenemos esos vouchers, esos vouchers perdón, que también son de influencia y la forma de farmearlo sería con los heroicos que he comentado al principio que están en el mapa. Estos encuentros heroicos, cuando los completemos, nos van a dar una cantidad de influencia. No importa si es un encuentro grande como este o uno pequeño como este. Nos van a dar la misma cantidad de influencia sea cual sea el heroico que completemos. Podemos hacer los heroicos que quedamos. En todo un día, pero solo van a contar los primeros 5 que abramos. Si abrimos más de 5, ya no, el sexto heroico que abramos no nos va a dar nada de influencia. Otra cosa muy importante es que cada vez que abramos un heroico de 1 hasta 5, nos va a dar cada vez menos influencia. El primero que abramos nos va a dar bastante, el segundo un poco menos, el tercero menos, así hasta el quinto. Recomendación mía: si vosotros vais a hacer todos los días los 5 heroicos que además os podéis hacer con varios personajes. Genial porque es la máxima cantidad que vais a poder obtener. Si realmente no lo vais a hacer todos los días, quizá os conviene más hacer heroicos el día que podáis, hacer muchos heroicos y solo ir abriendo, por ejemplo, dos o tres heroicos que son los que más os da. Y el día, por ejemplo, que no vayáis a poder hacer, podéis abrir los del día anterior. Un par más o tres, y así tenéis esa cantidad más buena y no perdéis, digamos, eso sería si no vais a hacer todos los días uno tras otro. Es un poco un consejillo que os doy. Bueno, antes de seguir explicando, que aún queda un poquito más. Eh, hablando hablando de Guilmars, y ni siquiera os he enseñado dónde están. ¿Vale? Estarían en riquezas. Y aquí las tenemos. Guilmars. Podemos tener un máximo de 50.000 Guilmars. Por lo tanto, ojito. Porque si os pasáis no os van a dar, aunque vayáis donando, no os van a dar más. Vamos a por el siguiente evento. Este sería el doble en Shard of Power. De estos Shards of Power tenemos cuatro tipos: está el Conquerors, el Dungeon owners el Heroic y el Adventurer. Estos shards se consiguen cuando completamos misiones del Stronghold. Normalmente son la gran mayoría los que están aquí alrededor de esta fuente. Ahora voy a explicar unos pocos. Por ejemplo. Este de aquí, que yo creo que es el que menos usa la gente, sería el del PvP. Nos dice que nos da Conqueror Shard of Power cuando ganamos un PvP Domination Match. Este otro de aquí, por ejemplo, pues nos da otras misiones. La gran mayoría nos dan Heroic Shard of Power. El Clérigo, que es el que está aquí, sería el que nos da las misiones, las cuales nos dan Dungeoners Shard of Power. Es cuando completamos las Random Queues. Yo ahora mismo me he encontrado que al hacer la guía tenía las misiones sin reclamar, por lo tanto ya me voy a esperar a la mañana y ya pues me van a dar el doble, en lugar de 15 me van a dar 30, porque estará activado ya el evento. Yo recuerdo que estoy explicando esto antes de que entren los eventos, por lo tanto los valores que estáis viendo son sin el doble todavía. Y ya para acabar el último evento que entraría, entran todos a la vez, es sorprendente porque normalmente ¿eh? A la vez, a la vez, todos, todos estos no entran. Primero entra el de la Guilmars, a la semana siguiente el de Influencia, al anterior quizá entra el, el de los Shards. Esta vez lo han puesto todo juntito y ya está este último que sería descuento en Guilmars cuando compramos. Es decir, cuando nosotros usamos Guilmars para comprar, que ahora explicaré un poquito, pues nos va a costar menos. Ahí está, 20% de descuento. Pues ahora vamos a ver un poquito qué se pueden comprar con estas marcas de la Gil. Una cosilla interesante serían las comidas de Stronghold que se pueden sumar a las comidas de los eventos como podéis ver de ratings nos suben unos ratings esta por ejemplo de defensa nos da 5.000 casi 6.000 de vida y mil y pico de defensa durante 1.800 segundos como podéis ver hay de muchos tipos vale está la del power que más hay accuracy movimiento aquí las tenéis vosotros las podéis chequear ya sabéis que todas estas tiendas de Stronghold, cuanto el Stronghold es más de más nivel, porque las estructuras son las que hacen todas estas tiendas, pues tendrán tanto el vendedor como unas comidas de un rango u otro. En este caso, como estamos en nuestra guild que es de rango máximo, están al tope. Otra cosa interesante que podemos comprar serían las marcas en Overload. Estas marcas son las que van aquí Pueden ir tanto en casco como en guantes. Yo ya tengo unas puestas que no son del Stronghold. ¿Vale? En este caso llevo, como soy curador, llevo esta que hace eh, que cure un 10% más. ¿Vale? Durante unos segundos, bla, bla, bla. Estas marcas duran un tiempo. Si os fijáis, es tiempo de combate, no tiempo total. Es decir, vosotros yo ahora mismo las llevo equipadas y el tiempo no me va a restar porque no estoy en combate. Si yo entro en combate o en pelea, ahí me va a empezar a contar el la cuenta atrás hacia abajo. Pues bien, aquí en el Stronghold también tenemos este vendedor de aquí, ocurre lo mismo según Stronghold tendréis más rango o menos, hay Overloads para vosotros y al Companion, no sé si esto todavía creo que se pueden usar, creo que sí, ¿vale? Yo voy a ir a los míos que son un poco los que más se usan. Para nosotros tenemos, como no, los de PvP, que muy poca gente los usa porque no se juega mucho, y los de PvE. Los de PvE, como podéis ver, tenéis que fijar en dos cosas una, el rango, que sea dos, en este caso son una ¿Vale? Y si es una marca de Slayer, que son esta de aquí, que serían la, las que hacen daño, ¿vale? Y mira, esta por ejemplo son las dos: Slayer y Rank 2. Esta sería una de las buenas. Esta, por ejemplo, es para trolls. De hecho, para el tema de Sharandar hay trolls, no sería una mala opción. Y luego creo que esta otra, actualmente, está para demonios, tal, la de Fey. La de los Fey también es interesante porque hacéis un 10% más de daño contra enemigos del tipo Fey. En este caso Sarandar tiene muchos también de este tipo, tanto Trolls como Fae. Duran dos horas de combate y es un 10%, son interesantes. Pues bien, ahora vale esto sin el descuento. Con el 20% estarán un poco más baratas a aprovechar. También hay, como he dicho, las que son de defensa, que son las Ward. Cuando veáis Ward aquí, pues lo mismo. Tenéis que buscar las de rango 2 que son mejores. Veis, por ejemplo, Troll Ward 2 nos dice que los enemigos de tipo Troll nos hacen un 10% menos de daño. Por lo tanto, también para tanques, por ejemplo, o yo curador, me puedo poner una de estas que también está interesante. Otra cosilla también interesante es para la gente que se dedica a las profesiones y al masterwork, que son tema de profesiones y tal. Aquí también tenemos un vendedor pues, que tiene. Eh, creo que son los scrolls, ¿vale? Estos, por ejemplo. Bueno, ya veis que tienen un precio carillo. Pues la gente que farmea esto, pues aprovecha y los compra también un poco cuando están más, más baratos. Y encima que pueden conseguir ahora más Guilmals etcétera. Ligado a este tema tenemos las estructuras temporales del Stronghold. Estas estructuras y vendedores se construyen en esta zona de aquí. Ahora yo os voy a enseñar cómo en nuestra guild no tenemos nada ahora mismo construido. Vale, ya estamos aquí, como podéis ver, están los cartelitos para construir hasta tres, hasta cuatro podemos crear, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que hay, el Tannery Recruiter, Boomer y Artelier, tal, son vendedores que, que tienen diferentes tipos de recursos, sobre todo relacionados con las profesiones, ¿vale? Y los venden por Guilman. Y una cosa que está muy interesante es el Mysterious Merchant, ¿vale? Estos son temporales, es decir, tú las construyes y duran una semana, como podéis ver, y cuestan estos recursos de Stronghold que, que os gastarían. Durante estas semanas están disponibles para que cualquier persona de la alianza, porque podéis viajar a un Stronghold, que es lo que ahora mismo vamos a ver, un tema que así ya tocamos de paso, ¿no? El tema de las alianzas. Y... Bueno, antes de que me desvíe un poquito, eh, este es muy interesante porque el Mysterious Merchant es un vendedor que tiene piezas. Piezas tipo pechera, anillo, botas, ¿vale? Para nosotros, ¿vale? Para además son random. Es decir, tiene varias piezas que de vez en cuando van actualizando o cambiando y nunca son los mismos. Es decir, tú ahora construyes un Mysterious Merchant y otra guild construye otro. Y es muy posible que tengan diferentes artículos a la venta. Por lo tanto. Por eso de ahí el nombre de misterioso. Están bastante curiosos. Y en según qué módulos han habido piezas muy interesantes en estos vendedores. Incluso si más no como coleccionistas, ni que sea de aspectos y tal. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora vamos por eso a viajar un momento al Stronghold que os comento, que sería nuestro líder de la alianza, que es de Jesús show Forget. Pues bien, aquí como podéis ver sí que tenemos... Los vendedores construidos tienen tres. De hecho, para saber qué tienen los strongholds de vuestras de vuestra alianza, lo que podéis ir es hacer ir al menú, alianza de la guild, alianzas, y aquí, por ejemplo, queréis decir, a ver, a la que estoy yo ahora mismo, que por eso sé lo que hay. ¿Qué tienen? Os podéis ir aquí y aquí abajo tenéis unas opciones. Si vais aquí, podéis ver quién hay conectado en la guild, por ejemplo. Y si vais aquí, podéis ver las estructuras que tienen ahora mismo. Si yo ahora entro, me doy cuenta de que tienen. Efectivamente, el atelier, el misterioso Merchant que os comentaba y el tanli. Les quedan de hecho 3 días y 20 horas para que se destruyan, ¿vale? Dicho esto, vamos un poco a cotillar si queréis. Este sería el atelier, como os he comentado, recursos para las profesiones, Masterwork, Artificing, ¿vale? Yo no entiendo mucho de este tema, por lo tanto no puedo explicar demasiado, pero aquí os lo enseño para que tengáis un poco al menos la vista de lo que hay. Esto sería el merchant, este sería otro el tannery, que sería otro vendedor de profesiones y tal, y materiales. Y aquí el más interesante, que sería el misterioso merchant. Y bueno, mira, aquí por ejemplo nos está trayendo ahora unos brazos, o esto que parece ser un casco, sí, o una corona o algo así, mira, una corona. Por ejemplo, pues mira, a lo mejor como aspectos gusta, aunque el efecto que haga el casco no, no sea demasiado útil, quiero decir, bueno. Aquí lo tenéis. Y bueno, chicos, pues yo creo que esto ya sería todo, ¿vale? Era dar un poquito, como he comentado al principio, un tour por lo que es el tema del Stronghold aprovechando los eventos, explicar un poco lo relacionado con los eventos que van a entrar, así de paso la gente que vea lo que hay y no sabe muy bien cómo aprovecharlos, yo creo que ahora ya tiene un poquito más de idea y también el tema del Stronghold que a veces es un poco complicado si no te explican pues saber lo que hay. Aprovecho antes de cerrar el vídeo que, evidentemente, ya lo sabéis, yo soy de Xbox. Vale, nosotros tenemos el GH20 al máximo nivel. Normalmente somos unos 15, unos 10-15 personas conectadas, depende de las horas. Todos de habla hispana, vale. Y tenemos algo, algo de espacio para invitar a personas. Así que si queréis venir a jugar con nosotros en nuestra guild, sois bienvenidos. No se requiere ni item level ni ser el mejor. Ni nada de eso, ¿vale? Ni level. Si podéis venir desde el nivel 5, no hay problema. Si queréis utilizar nuestros booms para subir el personaje también, para eso están. Eso sí, lo único que se pide es madurez, es decir, no hay dramas, ni cosas de estas, ni me llevo bien, ni me llevo mal. Por favor, todo el mundo se tiene que llevar bien. Madurez, simplemente lo único que se pide es un poco de eso. Y eso sí, ayudar a los demás, siempre que se pueda. Vamos, un poco lo que creo que es algo bastante coherente el tema, no hace falta ni explicarlo. Sois bienvenidos, podéis pues venir. Ahí lo dejo. Os voy a enseñar también un poquito, si queréis, el tema de los Boons. Que de hecho casi nunca los enseño. ¿Por qué motivo? Porque la persona que viene solo, exclusivamente, por los Boons, tampoco hace falta que venga. Eh, los Boons están ahí, evidentemente, y son buenos, pero la guild es una comunidad, es como una familia, vamos a ponerle. O una familia con varios <laughs> núcleos, quizá, pero una familia. ¿vale? Entonces, bueno, igualmente yo los voy a enseñar. Porque para eso están de PVP, no tenemos ninguno. Tenemos boons de, por ejemplo, tenemos el del Power, el del Crítico, el de Incoming Healing, el de Defensa, el de awareness, el de la Vida y luego aquí el de la Experiencia, Velocidad de Montura, el de las pociones. El revive Sign es muy interesante también para cuando hacéis dungeons que morís veces, ¿vale? Para que os quiten las calaveritas que os salen aquí arriba, eh, que os hacen muchos debuffs y os quitan Power y cosas y vida y tal. Esto hace que las calaveras tengan un cooldown más bajo y por lo tanto desaparezcan antes. Y luego sería esta que incrementa la efectividad de las pociones. Bueno, dicho esto, aquí lo dejo. Gracias por todo, como siempre. Espero que os haya servido de ayuda todo el contenido del vídeo y las explicaciones que he dado. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.